La indicación que le dio el teniente de la policía a los manifestantes es que tienen que moverse inmediatamente porque están bloqueando una calle principal de la ciudad de Atlanta y eso es ilegal. Es ilegal que estén bloqueando you la calle. Eso es lo que está Mr. Racist Man in the Big Hat. You make it violent. We're peaceful. You're on the wrong side of history. The wrong side. What are you going to tell your fucking grandkids when they ask you what side you were on? Esa es la molestia que tienen algunos de los manifestantes aquí, que obviamente están enojados, mostrando su repudio con la policía. Y la policía está lista, dispuesta con sus macanas en mano para repeler cualquier ataque, cualquier agresión por parte de los manifestantes. En los días anteriores hemos visto cómo los manifestantes comienzan de repente a tirarles botellas con agua, palos, piedras, todo lo que encuentran a su paso. Vamos a ver cómo termina esto. Sigan pendientes de Mundo Hispánico, de la página de Facebook, de YouTube, de Instagram, porque ahí vamos a estar minuto por minuto dándole a ustedes información. Pero creo que se está poniendo un poquito tensa la situación por ahora. La policía, de hecho, ya lo viene acorralando. Vamos a acercarnos de este lado, la policía lo viene acorralando. Vienen poco a poco ahí amenazándolos con sus palos para que se avancen, para que se muevan. Hay que tener cuidado, no me va a pegar un leñazo a mí. Y comenzaron los gases lacrimógenos, las pedradas. Están tirando las bombas. I'm reported. Qué mala suerte la mía. Justo al lado del chaleco me pegaron una bala de goma. Look. Hey! Move! It's gas! Hey, move out of the way. Stay down.
En estos momentos nos están... En estos precisos instantes, en los alrededores del Capitolio Estatal con la policía de Atlanta, estamos con un grupo de reporteros. Thank you, officer. Thank you. Water makes it a little worse. So if you go down, I'll do your check. I'll get out of your eyes. Thank you. Oh my God. Phone. It's hard. Okay. Yeah, I receive a. Where's your gun? It's a strong man. Okay. I'm better now. I'm better now. Yeah, please, you have one. Thank you. Thank you. Gracias, oficiales, por ayudarme. Look at me. Yes. Thank you. Oh, thank you, doctor. Doctor, you okay? Yeah, I was facing some issues there, okay. But I feel better now. Okay. Thank you, doctor. Oh. El gas lacrimógeno hizo su efecto. Thank you. El gas lacrimógeno hizo su efecto ya. Ay, my God. Ooh.
Tuve que apartarme, ya no aguantaba. Y me pegaron una bala de goma en el estómago. Lo bueno es que tengo grasa de sobra. Lo bueno es que tengo grasita de sobra porque... Oh. Oh. Vamos a ver. Ya me siento mejor. Ya me siento mejor, gracias a Dios. Flaco. Me desamparo. Me desamparo un leñazo. Desamparo un perdido. Una bala de goma, sí. ¿Y lo grabaste? No sé, no sé. En tu vivo. ¿Ah? Sí, nada fuera de normal. Gajes del oficio. Well, thank you, brother. We're fine. Thank you. Me pasó una cerquita. ¿Allá? No está el miedo. Ah, my God. Ya me siento mejor, gracias a Dios, pero se tornó violenta la situación aquí. Les dije, era de prever. Mucho gas, tragué gas bastante más que la última vez. Y me pegaron una bala de goma en el estómago. Véanlo. Menos mal que tengo grasita de sobra. Bueno, vamos a volver al campo de batalla. A prepararnos otra vez. Porque esto no termina aquí. Esto no termina aquí. ¿Termino el live o sigo? Bueno, déjenme, voy a ponerme el chaleco otra vez. No, por eso nada más si, no, si no hubiera tenido el chaleco. Por eso corrí. Vamos, vamos al campo de batalla otra vez. Por si acaso te dije que era 20%. ¿De qué? De batería. Vamos al campo de batalla otra vez. No, YouTube, se está subiendo el último todavía. Ok. ¿Será que se van a ir? Ah, no, van a ser. Vamos. Uy, grabamos ese YouTube justo a tiempo, chavo. Te dije. Ayer también lo grabaron así. I told you. Con desmadre. Sí. Los manifestantes ya se van de este lugar. Ya se regresan al edificio CNN después del primer encontronazo y aquí pues la policía se queda en el Capitolio, ya los oficiales tomándose un descanso, un reposo. Vamos a volver al edificio CNN porque los manifestantes van para allá. Seguramente las trifulcas siguen más noche, pero aquí tenemos. Dale. Vamos para allá. Vamos a avanzar ahora mismo al Capitolio Estatal. O una persona arrestada.
I'm moving. Vamos a la parte del Capitolio, vamos. Vamos al. Y así acabó el relajo aquí en la calle de Atlanta, a los alrededores del Capitolio. Más tarde me vuelvo a conectar. Compartan este Facebook Live, mi gente. No, aquí ya terminó la bronca. Van para el CNN, el edificio CNN otra vez. Seguramente para los enfrentamientos de más noche. Pero fue lo que pudimos ver ahora. Sigan pendientes de Mundo Hispánico, mi gente. Dios los bendiga. Voy a descansar un ratito. Me siento medio aturdido todavía.